Un saludo amigos, celebramos hoy, 28 de junio, la festividad de San Ireneo, obispo de Lyon. Fue educado en Esmirna y discípulo de San Policarpo, quien a su vez fue discípulo del apóstol San Juan. En el año 177 Ireneo era presbítero en Lyon y poco después ocupó la sede de esta ciudad. Las obras literarias de San Ireneo le han valido la dignidad de figurar prominentemente entre los padres de la Iglesia, ya que sus escritos no solo sirvieron para poner los cimientos de la teología cristiana, sino también para refutar y exponer los errores de los gnósticos, y así salvar la fe católica del grave peligro que corrió de contaminarse y corromperse por la insidiosa doctrina de aquellos herejes. Hay un buen ejemplo sobre el método de combate que San Ireneo siguió para refutar los errores heréticos. Cuando trata sobre la creencia gnóstica de que el mundo visible fue creado, conservado y gobernado por seres angelicales y no por Dios, quien sin participación seguirá desligado del mundo superior indiferente, Ireneo expone la teoría gnóstica, la desarrolla hasta llegar a su conclusión lógica y, por un medio eficaz de reducción al absurdo, procede a demostrar su falsedad. Ireneo expresará de una manera clara la verdadera doctrina cristiana sobre la estrecha relación de Dios con el mundo que él creó en los siguientes términos. Nos dice Ireneo: el Padre está por encima de todo y él es cabeza de Cristo, pero a través del Verbo se hicieron todas las cosas y él mismo es jefe de la Iglesia, en tanto que su Espíritu se halla en todos nosotros. Es él el agua viva que el Señor da a los que creen en él y le aman porque saben que hay un Padre por encima de todas las cosas, a través de todas las cosas y en todas las cosas. Su tratado contra los gnósticos llegó completo en su versión latina. A pesar de que el resto de sus obras desapareció, bastan los dos trabajos mencionados para suministrar todos los elementos de un sistema completo de teología cristiana. San Ireneo, fundamentándose en San Pablo y en su conocimiento de las enseñanzas apostólicas, enseñó, fue el primero en hacerlo, el paralelismo entre Adán, Jesucristo, y Eva y la Santísima Virgen. Un saludo y una bendición.